a su canal Jacalic. El día de hoy le voy a mostrar cómo descargar e instalar el navegador DuckDuckGo para Windows. Bien, dependiendo del navegador que ustedes utilicen, común. En este caso ya le estoy mostrando el navegador, visualización del navegador DuckDuckGo en la plataforma de Google Chrome. Y también tengo con el Brave, pero en el Brave nos muestra distinto la visualización. La visualización depende del navegador, ¿no? Entonces, en el caso del Google Chrome, pues nos muestra de esta forma. En el Brave nos muestra en la parte superior, dice instalar DuckDuckGo, le damos clic ahí y automáticamente nos va a instalar el DuckDuckGo, pero es simplemente como aplicación. Si nosotros queremos instalar el navegador DuckDuckGo para Windows, lo que tenemos que hacer es escribir la palabra DuckDuckGo. Y al lado derecho, aquí nos muestra, dice en la parte superior, dice instalar DuckDuckGo para Windows. Instalar abajo, instalar, está el botón. Le damos clic aquí y empieza a instalar el DuckDuckGo para Windows, para cualquier Windows que ustedes tengan. En mi caso es Windows 11. ¿Ok? Bien, eso sería de esa manera. Ahora, cuando ustedes quieran afiliar el DuckDuckGo a su navegador, va a seleccionar automáticamente qué navegador quieren ustedes afiliarlo. Bien, en mi caso yo quiero afiliar el Brave, así que no con el Google Chrome. Así que lo voy a través del Brave lo voy a seleccionar. Entonces le doy clic aquí, este es para instalar Windows, para DuckDuckGo para Windows. Le doy clic aquí en guardar la ubicación. Y listo. De esa manera ya estaría descargado el DuckDuckGo para instalar para Windows. Pero antes de eso, voy a instalar la aplicación. ¿Ok? Voy a instalar la aplicación. Le doy clic allí y me dice instalar DuckDuckGo. Y me va a mostrar, ahorita me va a mostrar la ubicación. Y ahorita ella debió haber haber instalado ya. En la parte superior fijamos que Download DuckDuckGo for Windows está en beta, que él corresponde para DuckDuckGo para Windows habilitado. Ok, entonces yo voy a minimizar acá. Yo voy a salir también. Salimos acá. Voy a cerrar y voy a irme al escritorio. Fíjense que aquí ya tengo en el escritorio, tengo el DuckDuckGo, ya instaló la aplicación en el escritorio. Ahora voy a proceder a instalar, pero voy a abrir acá, por ejemplo, pero me muestra solamente como buscador y no como un navegador normal. ¿Ok? Para poder habilitar como un navegador normal en la parte superior, para eso es lo que tengo que instalar el instalador. Nos vamos en el explorador de archivos, en descargas, y seleccionamos el DuckDuckGo, clic derecho en DuckDuckGo y abrir. De esa manera empieza el DuckDuckGo a instalar. Vamos a darle clic en instalar, en el botón instalar, y esperamos un momento que empiece a realizar la instalación. Yo voy a cerrar aquí la ventana y esto va a demorar. Voy a pausar el video. Bien, aquí ya terminó de instalar. Vamos a esperar que nos muestre la bienvenida de DuckDuckGo. Bien, mientras nos muestra, le voy a mostrar que le voy a ir mostrando, nos vamos a abrir al menú inicio en la logo de Windows. En la parte superior vamos a mostrar acá que aquí aparecen dos DuckDuckGos.
Uno es de la aplicación de escritorio y el otro es de Google de navegador para de Windows. Okay. Son distintos, pero es el mismo DuckDuckGo. Bien, para que ustedes tengan conocimiento. Bien, acá nos da la bienvenida y le vamos a dar hey, start. Vamos a darle que queremos importar para que cada vez que abramos un navegador estén vinculados los demás navegadores a DuckDuckGo, a la seguridad, ¿no? Ok, vamos a dar importar. Si ustedes desean, lo pueden solamente obviar y continuar nomás. Done. Continuar es later. Mabel later es continuar. Ok. Le doy listo. Y bueno, entonces aquí me muestra que si deseo seleccionar algún navegador de para que sea predeterminado, pero yo lo voy a obviar, ¿ok? Así que ya está listo. Entonces, fíjense que en la parte superior aquí ya me muestra la barra de navegación. Es como un navegador normal, ¿no? Ahora, yo voy a cerrar y voy a mostrarles, vamos a irnos al menú inicio y en la parte superior nos muestra dos. Vamos a darle clic en el primero. Vamos a esperar un momento que cargue. Bien, aquí ya tenemos el DuckDuckGo. Vamos a escribir una palabra. Por ejemplo, Jacali. Y cuando nosotros escribimos una palabra, nos muestra un logo al costadito en el buscador, una insignia. Vamos a darle clic ahí en la insignia. Y esta insignia nos muestra las funciones que ahorita está activado. Si por A o B le muestra desactivado, tienen que activarlo. Bien, entonces, y pues nos muestra la información, ¿no? En la parte de abajo no muestra el seguimiento de IP, a través de IP, nada, de ubicación, nada. Entonces, eso es también otra cosa es que aquí les muestra, está desactivado la ubicación de región, de su región. En mi caso está desactivado, que es Perú. Entonces, eso está bien. Y aún así está en español. Y otras características que ustedes pueden chequear por acá, en esta, al lado derecho, otras, ¿no? Observaciones. Que en otro video ya se lo he explicado con más detalle, más amplio, ¿ok? Entonces, ahora voy a darle clic en el navegador, acá en el icono del escritorio, le doy clic. Van a ver la diferencia que cómo me abre. Me abre en, como un buscador normal, como un buscador nada más intermedio. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que aquí podemos escribir Jacali. Igual me va a salir claro, no me muestra ubicación, nada, todo igualito desactivado, pero solamente que hay una cierta diferencia en la forma de visualización de la igualdad. Bien, entonces eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.